Bonsoir mes amis, bienvenue à Docteur Français. On va commencer cette journée avec la lecture de notre versicule de cette semaine qui c'est de Matthieu, Matthieu 6, 9. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O Matthieu 6, 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. A ver, Matthieu 6, 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Ok. Bueno, tenemos este es el versículo de la semana y hemos dicho que la palabra que nos vamos a estar aprendiendo para esta semana es la de sanctifier. Santifu. Y dijimos también que era una palabra que era de alguna forma, pues, compuesta, no por la palabra son, pero también por fe, que son como santo y lo otro de fe, algo que se reconoce, que se siente. Y es cuando hablamos de algo espiritual, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos entonces esa palabra y es la de Matthieu 6, 9. Voici comment vous devez prier notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Recuerden el reto para el día viernes, poder decirla, poder leerla sin mayor dificultad. ¿Okay? Vamos a ver por acá. A ver, chicos. Y quiero compartirles. Aquí está. Uy, no, no era ahí. Aquí. Ok, me indican por favor si ven en pantalla. Bueno, este fue el exercice dans Q4 hier. Este es el ejercicio que hicimos el día de ayer, que hablábamos de las actividades, de loisirs, las actividades, todas esas cosas que se hacen, digamos, en su tiempo libre o esas cosas que también se pueden traducir como aficiones, ¿ok? No puede ser como pasatiempos, sí, también pueden ser pasatiempos, por supuesto. Este lo hicimos y vamos con este, ¿ve? Con el número du. Veamos, en el número du, este está, quiero ver, aquí dice que regarle fotos. Vamos a ver unas imágenes, vamos a hacer un poquito de zoom y vamos nosotros a elegir si la foto es de tenis, fútbol o velo. Y vamos a ver también a observar la estructura. ¿Qué es lo que verbo es el que está utilizando para indicar lo que se está haciendo? Ok, on va comenzar a ver la première. En dans la première photo, nous avons un homme. Qui est dans un vélo, je pense, qui c'est dans la rue de une cité. Qu'il est? Tennis, football, vélo. 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 Ok, vamos a poner aquí. Uy, se fue de un solo a la segunda. Je vais. Vamos a ver. Le número 2, c'est un grand place avec. Beaucoup de le. Qu'il est? Je vais à la piscine, au théâtre, au cinéma. A la piscina. À la piscine, ok. Y número 3, nous avons deux petites enfants. Je pense que ce sont de la Philippines. Et leur vit dans les mains comme un téléphone, comme un cellulaire, je ne sais. Mais. Quelle action il lance faire au ballon, au jeu vidéo ou à la guitare? Jeu vidéo, ok, muy bien. A ver, se trabó, no, ahí está. Jeu vidéo, au jeu vidéo. Vamos a faire en validation. Excellent. Il fait du vélo. Je vais à la piscine. Il chante. Jeu vidéo. Il fait. Fait es de hacer o de andar en. En este caso,
En español muchas veces nosotros decimos andar, andar en bicicleta, ¿ok? Entonces, en este caso, este sería precisamente eso, andar en bicicleta o hacer bicicleta, ir en bicicleta también puede ser una forma, ¿ok? Vamos a ver la otra. Je vais à la piscine. Otro verbo importante para utilizarlo con lo hacías, que es je vais. Je vais à la piscine, je vais au théâtre, iré a las piscinas. Porque no es de que voy a hacer piscinas, no iré a las piscinas, no es de hacer. Claro, si usted habla ya de la acción de nadar, entonces ahí ya no dice je vais nager, sino je nage. Je nage. O si va a ser una maratón de nado, de natación, entonces ahí sí ya usted involucra otro verbo, ya no es simplemente el verbo nage ni nager, sino que utilizamos el verbo faire, ¿ok? El verbo faire. Je vais faire un maratón de nage, por ejemplo. Y por último, il joue au jeu vidéo. Normalmente todos los que son juegos inventados, que son, tienen que ver con manualidades, como eso de los videojuegos, la cuestión de la, veíamos la vez pasada, hacíamos un ejercicio de la Marel, que era la Marel, lo que nosotros en español decimos, ¿cómo decimos eso en español? La Marel, la peregrina, la peregrina. Entonces, toda esa, son con el verbo je, de jugar. Sin embargo, también algunas actividades de juego como de deporte, algunas se utilizan con je y otras se utilizan incluso con ambas. Vamos a ver, esas también vamos a definirlas más adelante cuáles son y por qué se utilizan con ambas, ¿okay? Vamos a ver entonces la siguiente. Après le jeu d'exercice. Miren. Ok. Dice, seleccionez une réponse ci-dessus et déposez la danse en de chambre en dessus. Regardez les photos, remettez les mots dans la bonne phrase. Tenemos las imágenes, estas, miren. No son exactamente las mismas, pero la última y la primera ya las vimos anteriormente. Y tenemos cuatro imágenes. Je, esa no dice nada. Voyager. Y esta otra no dice nada. Tenemos Ilem, de la guitarra. El de testant. Il joint. Vieux vidéo. De la guitarra. Y bronzer. Ok. En este caso sería, dans le premier, je, ¿qué? De la guitarra. De la guitarra, ok. Je, de la guitarra, ok. Si alguien tiene objeción respecto a eso, entonces dice, por favor, para poderlo ir corrigiendo, ¿no? La número 2, a ver, que no se ve, dice, la voy a poner aquí, mire, la número 2, aquí la pueden ver a su izquierda, son unas chicas, quiero ver, bueno, son mujeres, ¿no? Sí, que están ahí acostadas, y son dans un reposant, y la une femme avec un libro, mais les autres, y han hecho un... Hay unas que tienen como una expresión que no están a gusto, miren. Entonces, acá sería ilam. Miren que no está hablando de un person. Aquí dice je parce que ese es un person. Pero aquí estamos hablando de varios, pero son de un mismo género. Entonces, ¿cuál sería, cuál podría ser ahí? El de distant. Ajá. ¿Qué más? Bronze. Bronzer. Ok. El de distant bronzer. ¿Recuerdan cuando veíamos la estructura con el verbo amer, el verbo de distant?
el verbo adorar y había otro, detester, amar, adorar y la negación de nepa. Entonces, por eso es que aquí dice bronzer, no bronze, ni bronzant. ¿Por qué? Porque ya el verbo detester es el que ya se conjugó con en presente con el pronombre, pero bronzer ya no es necesario, ¿cómo se dice? ¿O cómo se dice? Conjugarlo, porque ya está conjugado el verbo anterior. Entonces ahí lo dejamos únicamente en bronzer. Ok, vamos a ver la siguiente, chicos. Miren esta otra. Ajá. Y leen. Ilam, ¿así? Okay. Vamos a ver entonces la siguiente. La otra será que nos quedaría así, ¿verdad? Miren, ¿les parece así? No. ¿Cómo va entonces? ¿Y Joan o Júpiter? Ok. Y Juan, su video sería para acá entonces, y esta sería para acá. Y Juan, su video. De esta manera. Muy bien. Vamos entonces a decir: Je joue de la guitarra, il déteste en français, il aime voyager, il joue un jeu vidéo. En la de Je joue, sería como, no se traduce como yo juego, ¿no? Sino yo toco la guitarra, que suena o se utiliza en el mismo contexto como el verbo play en inglés. Y decimos: I play the guitar. I play the drums, I play the piano, ¿ok? Vamos a ver entonces. Validación C. Je joue de la guitarra. Il déteste bronzer. Il aime voyager. Il joue un jeu vidéo. Ok, on va faire un petit participation. Alessandra. Alessandra. Sí. Ok. ¿Puedes hacer un petit participación? ¿Cómo? La lectura. Lectura. Liré. ¿Oui? De esta palabra. ¿Oui? Je jouais de la guitarra. Guitar. Guitar. Le déteste bronzer. Aimé voyager. Ay, yo, au, yo, video. Ok, muy bien. A ver, merci. Angie, ¿puedes continuar, s'il vous plaît? Oui. Ok. ¿Me las podría pronunciar, por favor? Claro que sí. Je joue de la guitare. Elle déteste un bronzer. Il est un voyageur. Il joue un jeu vidéo. La primera, nada, no, por favor, no entendí muy bien. Je joue de la guitare. Okay. Okay. Je joue de la guitarra. Me cuesta un poco. Ella detesté bronce. No Eso. sé si Y Lamb ¿Me Voyager. podría decir cómo, por favor? Y Lamb Voyager. Elen Voyager. 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 Ah, Bonchar. Voyager. Okay. Voy Ajá. ¿Qué más? La última. a ¿Me la podría pronunciar este? Aquí, vamos a ver, es Juan Juvideo. Okay, merci. A ver, Camila Nicole, participación, s'il vous plaît.
¿Me las puede repetir, por favor? Claro, je veux répétition. Je joue de la guitare, il déteste un bronzer, il est un voyageur, il joue un jeu vidéo. Je joue de la guitare. Ayez de tester bonsoir. Il a un beau jardin. ¿Cómo se pronunciaba la última? Il joue un jeu vidéo. Il joue un jeu vidéo. Eso, merci. A ver, on va continuar après. Carolina Pacheco, continue, s'il vous plaît. Sí. Yeyu de la guitarra. Ella es de Testar Bronxer. La última no me acuerdo. ¿Cómo pronunciaba? Il est un voyageur, il joue un jeu vidéo. Eliam Bonkiayor. Eliu en YouTube video. Okay, merci, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Edouard, continue, s'il vous plaît. Edouard, pouvez-vous continuer, s'il vous plaît, avec la lecture? Allô? Edouard está dormido. O solo dejó puesta la clase y se fue. ¿Aló? Vale. A ver, dice, ok, Vania, vamos. Vania, usted, Vania. Je joue de la guitare, elle déteste un bronzer, il aimait voyager, il joue aux jeux vidéo. Ok, merci. Ok, Edouard, vous êtes ici? Vous êtes là? Vous êtes dans la classe? Edouard? Edouard, Edgar. Edgar, Edouard. La personne qui s'est écrit avec E-D-W-A-R-D-N-G. Vous êtes ici, vous êtes là? Ou vous n'êtes pas ici? Recuerden que si el micrófono tiene problemas, pueden escribirme, pero si no, yo voy a tomar como que solo dejaron ahí la clase puesta y se fuera. Ok. Vamos a ver, subamos, va a continuar. Edwin Martínez, continuar, s'il vous plaît. Oui, je joue de la guitare. Elle déteste un bronzer. Il aime voyager. Il joue ou joue vidéo. Okay, merci. Continuar, s'il vous plaît. Génesis. Oui. Okay. Je suis de la guitare. Elle est de bronce. ¿Cómo es eso? ¿La 3? Il est un voyageur. Le voyageur. Okay. Y yo, en la 4, perdón, ¿qué es eso? Il joue un jeu vidéo. Y yo en su video. Ok, muy bien, merci, très bien. Vamos a ver. Jaime, continuar. Je joue de la guitare, elle déteste penser, il la mère pour chercher, il chante à jouer des vidéos. Ok, merci. Joan, continuar. Je joue de la guitare, elle déteste bronzer, il aime voyager, il joue audio vidéo. Ok, merci. Kelvin.
Je joue de la guitare, elle est de désembourseur, elle est un peu pour jaguar, et je joue à du vidéo. Ok, muy bien. Vamos a ver. On va continuar après. Nathalie. Oui. Continuez, s'il vous plaît. Je joue de la guitare, elle déteste le bonsaï, il aime voyager, il joue à du vidéo. Oui, merci, très bien. On va continuer après. Nelly, Alessandra. Oui. Okay. J'ai joué de la guitare. Il est de stars bronzer. Il est voyageur. Il joue à une vidéo. Ok, merci. On va continuer après. Non, Vanessa. Souriel, s'il vous plaît. Oh, je joue de la guitare. Il est du strong concert. Il en recherche. Il joue le jeu vidéo. Ok. Y me parece haber visto a Aida. Aida, vous êtes ici? Oui. Ok. Continuez, s'il vous plaît. Pardon. Non, ce n'est pas le problème. Je joue de la guitare. Elle déteste un bronzer. Il aime voyager. Il joue du vidéo. Ok, muy bien. Ok, por última vez. Edgar Adonías García Aguilar. Está en la clase. Bueno, sí está conectado. Edgar Adonías García Aguilar. Va. Ya ven, por eso es importante poner cámara. Ok, vamos entonces a ir cambiando unas cositas porque pareciera como que, ¿verdad? No, solo puso la clase y se fue. Ok. Vamos entonces acá con, après un petit validación, no, el número 4. Ok, vamos a ver acá, miren, dice definición, va, il adore faire du, de acuerdo a esta imagen que vemos acá, vamos a completar la número uno. La número uno es aquí, ¿ve? Il adore faire du. Il adore faire du de la guitare, du vélo o de la piscine. De la guitare. De la guitarra. No, no, no. Aquí, de, no en esta imagen de aquí de su izquierda, sino la que está aquí en chiquitito. Aquí. No, esta. Ah. Aquí, 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 aquí. Se la voy a poner así mejor. Aquí, aquí. Ajá. ¿Cuál sería entonces? Du vélo. Velo. Entonces, la única que vamos a poner es velo. Déjenme ver si la toma en mayúscula o en minúscula. Velo. Ok. Número du. Vamos a ver número du. ¿Cuál es? A ver, ¿se acuerdan el verbo que estaba acá? El amor. Bronzer. Bronzer. La número... ¿Eh? Me pasó a la 3. ¿Por qué? Ah. Ah, no, ahora sí, la 2, la 2, la 2. La 2 es esta. ¿Cuál es la 2? Y la 2 de la... Ok, de la guitarra. Número 3, hoy sí, miren, pasa de un solo, yo lo pasé aquí. Número 3, el amant, le ver. Bronzer. Bronzer, ok. Bronzer. Bronzer, ahí está. Número 5, no, número 4, perdón. Él detesta leer de... Libros. Libro. Con esa palabra tenemos mucho cuidado, ¿no? Porque no es libro ni libro, sino libro. Ok, vamos a completarla. Libro. Ah, pero está en plural, vea. Ah, pues sí, ya les iba a decir yo que estaba mala, pero no, porque aquí dice el de testar leer de. Entonces indica un plural.
Vamos con número 5, acá. ¿Y la mano aleja la? Piscina. Piscina, ok. Piscina, muy bien, chicos. Vamos a hacer un petit validación. Ok, aquí aparece algo. ¿Qué pasó? Es que falta una, profe. Ay, es cierto. El Saman Partiam. Tenemos vacances. Muy bien. Vacances. Ok. Ahora sí, vamos a ver. Eso, hoy se nos queda así. Miren. Vélo, guitarra, bronzer, libros en piscine. Ok. Muy bien, mis amigos. ¿Vos avez des questions? ¿Cómo se dice eso de los libros? Libre. No es libro ni libre, sino libre. Libre. ¿Ok? Libre. ¿Bien? Libre. ¿De acuerdo? Bye. Vamos a ver entonces acá. ¿Ok? Bien. Mes amis. On va faire une activité pour la prochaine classe. S'il vous plaît, prenez votre caméra après le jeudi. Sí, vamos a tratar de hacerlo de verdad, por favor. Es necesario esas camaritas, sobre todo porque viene una parte, en la parte de fonología, fonética, donde va a ser necesario que nos estemos viendo para poder ver los movimientos faciales e ir repasando y viendo las partes de de los acentos. Así es que, por favor, que váyanse ustedes preparando de que tenemos que prendre de la cámara, ¿ok? Merci, mes amis, por tu atención y participación. On va a encontrar la semaine prochaine, ¿ok? No. Ce n'est pas la semaine prochaine. Les jours prochains. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.